A la verga. Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen en esta recién iniciada transmisión en vivo de periódico El Debate de Culiacán? Nos encontramos en aquí en las inmediaciones de Higueras de Abuya, donde aproximadamente a las 9 horas se presentó esta colisión de dos tráileres. Aquí en este tramo de la carretera, es saliendo aquí de Higueras de Abuya, estos trailers chocaron de frente, terminaron incendiándose y pues se reportaron personas lesionadas, mismas que ya fueron atendidas por personal especializado. Después del accidente, les comento que de inmediato llegaron pobladores, quienes hasta... de una reconocida marca de refrescos. Es de una reconocida marca de refrescos. Y pues después de la colisión, los pobladores llegaron y hasta el momento pues siguen llevándose las cosas. Elementos de la policía aquí están presentes. ¿Se le dio permiso de llevarse todo ya para desalojar los trailers? Pero el caso es que ya se llevaron todo. Sí. Aquí pues conversando con un oficial nos dicen que pues no tiene conocimiento, apenas su superior, pero aquí la zona está resguardada por policías, policía federal, policía municipal asignado a este sector, y pues ante ellos se está llevando a cabo esta, se están llevando la mercancía, son decenas de personas las que se llevan la mercancía. Igualmente partes del tráiler ya fueron arrancadas, son dos tráilers los que se impactaron. Lo que nos dicen aquí, la versión extraoficial de los hechos fue que este tráiler que estamos enfocando de Diconsa pues circulaba de sur a norte, y al querer rebasar impactó contra una camioneta, una Ford blanca. Posteriormente perdió el control y quiso de nuevo integrarse al carril y chocó contra este tráiler que ya vemos consumido totalmente por el fuego, el cual transportaba refrescos, y tras el impacto ambas unidades se empezaron a quemar y fueron consumidas totalmente por el fuego. Aquí vemos cómo las personas siguen, traen costales para llevarse las galletas, harina, pañales. Incluso unas camionetas ya han sido cargadas totalmente con toda la mercancía. Esto aquí, le repito, en las inmediaciones de Higueras de Abuya. Aquí vemos cómo algunas otras personas hacen la recolección, los amontonan para después trasladarla. Aquí en el lugar se encuentran elementos de protección civil y bomberos. Esto último le comento a los bomberos, les comento porque dos de ellos
que venían de la estación central de Culiacán, se accidentaron, tuvieron un fuerte accidente al venir a prestar apoyo a esta, en esta situación. Ellos pues ya fueron trasladados, incluso uno fue trasladado en helicóptero debido a las, a las, a la gravedad de sus lesiones, ya que sufrió fractura en la cabeza, en brazos, piernas, y fue trasladado al Seguro Social en helicóptero. Asimismo, otro fue trasladado en ambulancia, también presentaba diversos golpes, pero fue llevado en ambulancia, ya que estaba menos grave. Recordarles que hace unos momentos hicimos transmisión de ese hecho. Recordarles también, ahí mencionamos que ellos se encuentran conscientes, sufrieron golpes de consecuencia, pero se encuentran conscientes y ya fueron trasladados, ya recibieron los primeros auxilios. Esperemos que en las próximas horas se recuperen. Aquí en este percance, pues lo más grave sería las pérdidas materiales, personas lesionadas, nos dicen una persona de gravedad. Ahorita trataremos de conseguir el dato para tenérselo lo más pronto posible. Y pues la rapiña que se está haciendo, pues acá atrás del camión de bomberos hay filas de carros donde la gente viene, se surce con costales. Aquí vemos, mire cómo llevan un cartón, se surte con los costales, cartones, los llenan, van y los dejan en algún vehículo y regresan para seguir llevándose el material, que le repito, son despensas. Uno manejaba despensas, harina, galletas, medicamento, agua, pañales. El otro es de una reconocida marca de refrescos, y el cual circulaba de norte a sur y terminó impactándose con este tráiler de Diconsa que venía de sur a norte. Bueno, pues esto es la situación que se está presentando aquí. Aquí nos comentan por qué la policía permite que la gente tome cosas. Esto no lo sabemos. Esto trataremos de verificarlo también. Pues comentarles que son decenas de personas. Tal vez podría salirse de control en caso de que quisieran retenerlos. Pero eso no es extraoficial. No es información que nosotros en este momento pudiéramos corroborar. Lo que sí le podemos corroborar es que personal de Protección Civil y bomberos se hicieron cargo de la situación, inclusive siguen apagando el fuego junto, y pues las personas siguen ahí en medio de los chorros de agua. Es lo que estábamos viendo hace unos momentos. Hay niños, hay señoras, adultas, jóvenes, todos estos pues para llevarse toda la mercancía que puedan agarrar. Esto fue lo que quedó de los dos trailers. Esto fue lo que quedó de ellos. Nos comentan que el impacto fue de frente. Tras el impacto surgieron las chispas y pues terminaron consumidos totalmente por las llamas. Y las cajas aquí que alcanzamos a ver, pues lo que no alcanzó a ser consumido por el fuego, pues está siendo llevado por personas civiles que llegaron a, pues para surtirse, digamos, de estas despensas que transportaba uno de los camiones. Y pues asimismo, pues los refrescos quedaron tirados sobre el pavimento. Vamos a acercarnos aquí a ver si los podemos agarrar. Hay una disculpa si en cualquier momento cae la señal. Estamos en un lugar donde está difícil la señal. Aquí vemos cómo quedaron los refrescos. Ahí vemos a una persona arriba pues tratando de agarrar todavía más. Vemos aquí cómo quedaron, lo que quedó de estos trailers. Y al fondo pues vemos cómo la gente sigue agarrando cosas. Y un bombero está arriba echando agua porque para que no se reactive el fuego. Para todas las personas que nos acaban de sintonizar en esta transmisión en vivo, recordarles que estamos en las inmediaciones de Higueras de Bulla, donde se presentó este fuerte accidente. Aquí vemos cómo siguen trabajando los bomberos. Siguen rociando agua adentro del tráiler porque la mercancía sigue ardiendo. Y pues para esto evitar que
que el incendio se haga más fuerte de nuevo y pues terminen con la problemática. ¡Espérame, güey! ¡Ahí está, jálale! ¡Ya jálale! Aquí unas complicaciones, pero aquí pues este recastista está sofocando cualquier llama que pudiera reavivarse. Vamos a seguir aquí en este lugar. Vamos a seguir captando información. Vamos a corroborar cómo fue que pasaron los hechos. Sí, tenerla esta información de momento para usted en nuestro portal del Debate de Culiacán y en Facebook, El Debate de Culiacán. Nos despedimos, amigos. Hasta la próxima.